¡Lo lograste! ¡Presionante! Nunca me había tocado tan difícil. Estamos de nuevo con la mini allá atrás. Y esto... esto es algo que no hacía hace tiempo. ¡Oh, perro! Este es el día que elegimos para trabajar. No. Está, bajamos la máquina rápidamente. Sí. ¿Querer es poder? Ya. Recién vamos a empezar con esto. Está lloviendo un poquito, pero engraso el brazo y nos vamos a trabajar. Vamos avanzando con la primera cosa que estamos haciendo allí. Sacando tierra de acá al lado y... el perro está vuelto loco. Está demasiado contento ese perro. ¡Mírala! Podemos partir con esto más chiquitito al principio porque no vamos a tener mucho vuelo, pero de aquí para allá podemos empezar a hacer más grandes. ¿Qué opinas tú, man? Han paliado los chiquillos. Hemos avanzado un montón. Cuando se seca el terreno, mis neumáticos funcionan. Todo este barro le he sacado al puro balde y tengo que sacar todo lo que está allá adentro, cacha, como está, qué vergüenza. Bueno, y la baruga, cacha, ese mando final. La pala. Y no, esto es un desastre, cacha. Esta parte está ultra húmeda. Dale, está acá. Bien. Bien. Oh. Está súper lento el terreno, man. Sí, te freno esa parte de ahí. Este lo bombeaste y te costó llegar a este. A este, si estuviese rápido, no te habría costado nada. Igual costó, pero está muy... falta que seque, ¿no? Está, se está hundiendo con todo. Este es el peralte que nos va a dar media vuelta hacia el otro lado. Apareció un peralte de la tierra. ¿Cuánto tiempo estuve escondido ahí? Va a haber que sacar una zanja profunda allá al lado de la máquina porque tenemos que drenar esta cuestión para algún lado. Andar en bici, así que la he sacado más que la he echado. Sí, yo quería recién hacer como una hora, decir que terminamos como empezó. Está lloviendo su resto. Ya está todo mojado. Un barro muy pegote. Cacha ese balde. Tiene puros huevos de tierra. ¡Doble fondo! ¡Blando! Jamón. ¿Qué saben de drenaje después del pantano?
su sesión de compactada, estrictísima. A punta de pala y compactadora. Esto está quedando cada vez más como que lo vamos a poder andar algún día, porque llevamos... Tuvimos como 3 días de máquina. Mira esa meseta como la dejamos. A punta de compactadora, qué hermoso. Queremos andar. Oh, acabamos de hacer este peralte, la caída y la meseta, qué brutal. Este está... Yo creo que hay un barro pegado debajo de la compactadora. ¡Vamos, equipo! ¡Dándolo todo! ¡Bueno, weón! Hay que ir a buscar la escleta. Y ese todavía no está compactado, weón. ¡Woo! ¡Putero! Mira cómo brilla la weá. ¡Oh! Ajá. ¿Está todo bien? ¡Fuera, Mariano! ¡Cue! Se arrepintió. La anterior le salió un poquito más pulida. Sí. Se nos distrajo el Oscar. Entonces no se saque la chucha, ¿está bien? Sí, cáchate cómo estás conectando esos bumps. ¡Woo! ¡Yay! ¡Bueno! ¡No se ¡Te pasaste! ¡Cacha! Como la agarró la maña. ¡Bye! ¡Bueno! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Uy! Poquito a poco, nos tenéis nerviosos. ¡Bueno! ¡Perfecto! Está dura la pista, bueno, se está apretando, entonces va a empezar a quedar muy rápida. Es que en esta weá parece que hay la velocidad de la luz. Buena. Sin freno, corto. Me escuché tu freno. Yo igual. Levantó, ¿no? Oh. ¡Wow! ¿Cómo le entró al peralte? Muchos palos. Esta es la winch. No, llegué tarde.
Ya lo tienen listo. Y esta está recién construida. Oh. Sin palabras, güey. Oh, esta acuática. Esta mano tiene agarre. ¿Cómo van las bicis, chiquillos? ¿La han pasado bien? Él es mi amigo, yo no lo conozco. Pero no lo conoces todavía, pero puede ser tu amigo. Para conocerlo tienes que conversar con él. ¿Cómo va? ¡Qué bacán! ¡Oh, qué bacán! Díganme si no está lindo. Va con todo. Echa la vuelta olímpica. Boom. Oh, cortó. Compactó mucho. No sé quién grabar. Como nos hicimos eficientes, weón. Cáchate esa, weón. El radio de mojamiento. Este peralte está hecho bolsa. Es la caída de este. También está un poco hecho bolsa, pero no es tan importante. Está descascarado entero ya. Lo vamos a tratar de arreglar. ¿Cómo va quedando, weón? Bueno. Bacán. Mañana no vengo sin bici. Mañana no vengo sin bici. Mira ese peralte. Sin chantar, sin chantar. Boom, bueno. Bueno, están llegando con todo ahí, weón. Los güeyes ahí que compacten con todo. Uy. Neumático como hizo. El viento como está. Suave. Oh. La
la raja. Por más que me paré allá para que subiera. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Y esa vez la tenéis 29 adelante o 27 y medio adelante? 29 adelante, 27 y medio atrás. ¡Qué estilo! ¡Uy! ¡Qué locura, bol! ¡Corto! ¡Oh! ¡Qué susto, man! Hay que, cachai, tirar la bici para un lado y los hombros para el otro. Hazlo más todavía, tuércete más. Sí. ¡Oh, la media altura! Estoy para la pataca. Peligrosa la wea, vámonos.